Acabada la final del segundo campeonato regional de Castilla-La Mancha de regate, vamos a proceder a la entrega de premios. No sin antes agradecer a todos los colaboradores que han formado parte, tanto Piensos en Alsa, Federación de Castilla-La Mancha de Galgos, toda la instalación y equipo humano que está detrás del Molino Blanco y de la pista del Molino de aquí de Carrascosa. Laboratorio La Vía Mapet, etcétera, etcétera, cargos de competición y demás. Bueno, pues dicho esto, vamos a comenzar a entrega de premios. En sexta posición, perteneciente a la cuadra África. África. En sexta posición, África, recoja su premio. Un fuerte aplauso para África, por favor. Bueno, África perteneciente a la aficionada Laura y representada por su padre Maxi y por Cata. Ha quedado en esta posición. Además es que se estira. Tendrías que recoger todo lo que quieres. ¿Ahí venía solo? Dese usted la vuelta. El periódico. Será mejor. Un aplauso, por favor. Bueno, aunque Maxi no dé muchas palabras, me gustaría hacer algunas preguntas. Maxi, ¿nos puedes decir la procedencia de esta perra, por favor? Por la procedencia de esta perra, de los padres, es hija de chocolate. Vamos, yo se la compré, es hija del chocolate. ¿La madre? La madre no lo sé, porque yo se la compré a una persona que... Pero aquí no, ¿qué edad tiene la perra? Pues la perra tendrá, pues este es el primer año que corre. 2 años tendrá. Y palmarés, ¿qué ha hecho la perra en este año en competición? Ha ido siempre, ha ganado ya 2 o 3 trofeos. Muy bien, pues muchas gracias y enhorabuena.
Bueno, en quinta posición, Carlos Sánchez y su hembra Chusa. Un aplauso, por favor. Date la vuelta. Que dame un par de mascarillas, mira. ¿Qué mascarillas? Ahí está, Bocí. ¿De cuál? ¿Tienes una mascarilla? Un aplauso para Carlos y tú para Susa. Bueno, Carlos, me gustaría hacerte también alguna pregunta. No te me escapes. Bueno, pues representas un poco la sorpresa de este campeonato, metiéndote en la final. Bueno, frente a toda la metralla que había aquí, perros muy buenos, ¿vale? ¿Nos puedes indicar también la procedencia de tu perra? El padre se llama Cancillo y la madre es Gabriela. Esta me la crió mi amigo Luis, que le conocéis que vino por aquí bastante, y me la crió de cachorrito y me la regaló. La perra joven, la que corrió y este año corrió. Pues nada, esperemos que siga un poco la buena racha y que veamos a Chus en las finales. Muchas gracias, Carlos, enhorabuena. Bueno, pasamos a la cuarta posición. Luis Fernando Gutiérrez con Martirio. Un aplauso, por favor. Agustín, pon el perro fuera del saco. Saliros. Un aplauso para Martirio, por favor. Gracias. Bueno, Luis. Bueno, tenemos aquí a Luis, que de la localidad de Azofín, un apasionado galguero, justo con su padre. Por favor, ven ustedes, Fernando. Vale. Entonces, pues bueno, son unos grandes aficionados, participan tanto en la disciplina de resta como en la disciplina de regates y luego también pues representan el campo. ¿Quién es el que tengo que correr yo? ¿Quién va a correr los perros? Indícanos, Luis, la procedencia de Marmán. Esta perra es hermana de camada de la Chusa, de la otra perra. Son hijas de la Malú, una perra que ella para criarla, hija de Cansino y luego subcampeón con su bicho, también es hijo de esa perra que la criamos también nosotros y de Chocolate. Había tres perros de la misma madre, la genética con la mía. Esta perra, Martirio, es la que representó en la modalidad de campo este año, ¿verdad? Exactamente. Esta perra fue semifinalista por Madrid por el club Alpedrete. Perdimos en semifinales y hasta este año creo no ha corrido de dentro de una liebre, creo que la probaremos para a ver si voy a hacer lo que voy a hacer. Está bien, una perra ya de segundo año, pero con 5 liebres del año pasado, así que a ver si nos entiende aquí, no se preocupe. Muy bien, pues queda demostrada la codicia para los que son amantes del estudio de los cruces y demás, pues ahí vemos a Minimai, Cansino, pues los productos que dan. 25 para regate, yo creo que es mejor. Siendo de la misma madre, Machu Picchu es más codicioso al trapo que lo que tengo en mi casa. También yo cuando me quedé con la hembra fue porque tenía una hija que era la estrella que corría en regate y me gustaba la cola. Entonces me quedé con ella para comer. Pues, la camada ha sido bastante completa. Tiene un hermano que quedó campeón el otro día en la carrera de Noa. Toda la camada. Bueno, pues a mí no me queda más que felicitarte porque aparte de que tienes materia prima, luego también el entrenamiento y los cuidados pues hacen mucho. Sí, básicamente. Sabemos que el perro es genética más ambiente. O sea, como dice Darien, que el perro es ambiente y no está con nada.
ayuntamiento, la alimentación y darles cariño y que lo devuelvan. Y está listo. Y Ancelotti. Bueno, pues un fuerte aplauso para Alberto, aunque ahora le veremos de nuevo. Bueno, pues en tercera posición, Ramón Toboso con su perra Panda. Sí, estamos escuchando a suerte de Ramón, pero Panda, etcétera. Vamos, Pedro, representación. Venga, va, esto no vale. Esto no vale. La mascarilla. Venga, decir patata. Que si no. Ya me voy guapa. Un aplauso para Panda. A mí me gustaría hacerle una pregunta de esta gloria del deporte de recta y del deporte de ahora en regates, campeón de España, el señor Ramón Malavilla. Bueno, ¿nos puede indicar la procedencia de Panda, de su perro? ¿El padre quién es? Cansino también, bueno, pues se presenta Cansino con tres perros en esta final. Bueno, ¿qué expectativas tenemos ahora? Dejamos de un lado los 800 metros, los 800 metros con ingleses, nos centramos ahora en la modalidad de regates, ya no volveremos a los 800 metros, ya no tiene que preocuparse la gente de competir contra usted, o vamos a seguir dando guerra en los 800 metros. Yo pienso dar más en 1200 que en 800. Bueno, pues para la tranquilidad de muchos. Bueno, este hombre yo creo que hay que temerle. En cualquier disciplina en la que esté hay que temerle. Bueno, pues muchas gracias Ramón por participar y enhorabuena. Bueno, subcampeón del segundo campeonato de regates de Castilla-La Mancha. Bueno, la camiseta más grande. A Luis Fernando Gallego y Macho Picchu. Un aplauso, por favor. No hay. Esa te viene. Competición. Por aquí luchando. Te conozco y no sé qué pitas. No te tenemos localizado. Ah, me acuerdo yo, mire, le he visto ahí y le he dicho, me cago en él, digo, este hombre es de la Roda. A los gordos no tiene. Este hombre tuvo el relámpago. Dos años campeón de España. Sí, ¿no es así? Sí, Agustín. Un aplauso, por favor, para Machu Picchu. Ahí está Macho, no sabía. ¡Es Angelotti! El único malo que tiene el grupo, que son del Madrid. Fernando, por favor. Vámonos, pa' pueblo. Antes de terminar, me voy aquí de... Felicité en su día sexto clasificado en el campeonato de España el pasado día 12 en 800 metros con Cayetana, que hizo muy bien la perra. Bueno, si nos puedes explicar un poco a las personas que estamos empezando en esto, ¿cómo es tu día a día con el otro día estábamos hasta que te acuerdes? ¿Qué preparación, qué alimentación, qué entrenamiento? No, estás habituado. Los miedos es que la señora. ¡Un aplauso! ¡Sí, señor! Lo primero,
Lo segundo, alimentos. Lo tercero, cariño. Y lo cuarto, y además principal, es el entrenamiento. No sé cuánto un perro que no entrena no puede llegar a ser. Mirados en todos los atletistas que tenemos en España, futbolistas, Nadal, si no entrenase, ¿qué sería? Pues nada, entrenamiento. Esas cosas, claro, ¿qué pasa? En primer lugar, y en segundo lugar, y a mí, de uno, esas más grandes. Pues yo quería felicitar a Silpo por antes la familia. Eso era de la rota de las películas. Y no, pero nunca se lo damos por porque tanto como tú, como tu familia, hacen grandes este deporte. Así que enhorabuena. Muy bien. ¡Vamos ahí! ¡Ole ahí! Ay, ¡sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué mejor! No, no, poner a las mujeres lo primero. Rendimos homenaje al campeón, campeonísimo del segundo campeonato regional de Castilla-La Mancha de regate, la indiscutible este año, y no sabemos si en años sucesivos, gala de Alberto Navarro. Un aplauso, por favor. No, no. Vamos, Albertito. ¡Ey! ¡Espera, espera! ¡Ole ahí la bala! Ponla ahí. En vez de pasar por allí, ni Miguel, no está bien. En vez de pasar por allí, es que lo hizo bien. Bueno, Alberto, no, vente tú, que sé que... Nada, tranquilo, acompáñame. Bueno, yo tengo que decir que tengo un cariño especial a esta perra porque sabe una foto. Diferentes procedencias hasta que la respetó Alberto de nuevo. Es una perra que viene del Afipo de los Polas, ¿verdad? ¿Nos podéis indicar la procedencia de esta perra, padre? Por favor. Alberto es chocolate, el gran chocolate. Si la madre era tarántula, la nieta de Chabola que llegó a la final de Castilla-La Mancha con liebre. Y la madre tiene el récord, creo que es el récord de Castilla-La Mancha, con más tiempo corrido en liebre, que es 45. Y la madre viene de la Chabola y del Barbato. Yo recuerdo que Alberto me pidió si podía participar dentro del club porque tenía una perra en su momento que podía tener opciones para la liebre. En fase de prueba de esta perra, pues tuvo un mal acontecimiento porque casi no grabamos mucho por ella, porque casi se asfixia tras una liebre. Pero ahí están las manos de este hombre, que ha sido capaz de reponerla, de sacarle esa codicia que tiene y de seguir compitiendo al máximo nivel en regate. A mí me gustaría que él dijese, que nos hablase un poco de cómo se recupera a una perra después de ese estrés, en su momento. Me ha llevado mucho el camino, me ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho, la comida, lo más increíble. Bueno, ¿qué teléfono te has tropeado? Para de vibrar. Sí, se va a recuperarla en las carreras con su agüita. No darle fuerte de mucho, agua a lo principal. Y rescatarla bien, por su parte, por los pechos. Bueno, pues por ahora con la tendencia que creaste con chocolate, ahora con Sara, y que en futuros años te veamos también en el final. Muchas gracias. Os felicito. Lo sé. Pero, nada, pues os felicito y enhorabuena por el campeonato. Bueno, pues nada, agradecer a todos la participación que hemos tenido, ¿vale? Un abrazo a todos los que...
interés en que en un futuro próximo vamos a intentar abordar modificaciones de reglamento, incluir, bueno, regular de alguna manera toda la normativa que afecta a regates, a recta y a fondo. Y bueno, pues vamos a tratar de seguir peleando por esto, ¿vale? Os quiero agradecer a vosotros. Bueno, como bien dice David, que os animo a todos a que federéis y por otro lado también a que registréis vuestros perros, ¿vale? Para poder tomar parte de competiciones como esta. Bueno, pues muchas gracias a todos por participar y un saludo.